El diálogo con Cataluña es la única manera sensata de defender al Estado. No hay Estado capaz de sostenerse en pie sin establecer un proyecto común que pueda ser aceptado por la inmensa mayoría. En democracia es legítimo postular la independencia y luchar para conseguirla. No se cuestiona el pensamiento de nadie. Pero las únicas líneas rojas deben ser la Constitución y el cumplimiento de las leyes. Y nadie debe traspasarlas. Mientras nosotros tratamos de encauzar los conflictos territoriales, lo que hace la derecha y la ultraderecha es tratar de aprovecharse de ellos. La recogida de firmas del Partido Popular contra los indultos es la misma técnica que usó contra el Estatuto de Cataluña, la misma que nos ha traído hasta aquí. Han fracasado, otra vez, en su intento de incendiar las calles. La foto de ayer en Colón es la foto de la vergüenza. La vergüenza de. Un señor como Casado que se esconde en una esquina sin pisar la plaza para que no le abuchen. La foto de ayer en Colón es la foto de una derecha dividida y la de unos dirigentes avergonzados que hacen el juego a Vox, que es el que manda en la concentración, aunque traten de evitar retratarse con el señor Abascal. Casado no convence a la derecha más moderada, que ayer no quiso acompañarlo a Colón ni a la derecha más dura, que ayer lo abucheó en la manifestación. Pero Casado no va a resolver su problema de liderazgo convocando a manifestarse y huyendo de la foto de la manifestación, tirando la piedra y escondiéndose luego. Para enfrentar ese problema de liderazgo, lo que debe hacer el señor Casado es decidir si apuesta por la moderación, la distensión y la convivencia, o por el contrario, apuesta por el exceso, la tensión y la crispación constantes.